Oiga, nos vamos a ir a otros temas. Información de último momento. Hay un motociclista arrollado en el Boulevard Carmelitas. Rocío, ya llegaste al punto. ¿Qué sucede? Adelante. Buenos días nuevamente. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días. Nuevamente te saludo desde el sur de la capital poblana y nos encontramos en el Boulevard Carmelitas en inmediaciones del fraccionamiento Galaxia Castillotla. Y es que te comento que hace unos minutos se registró un percance vehicular entre una motocicleta y una unidad del transporte público de la ruta N Nueva Generación, unidad 90. Te comento, Vale, que bueno, pues el joven que ves en pantalla, que tiene en su mano el celular, bueno, pues es el conductor de la motocicleta, viajaba a bordo de esta unidad con su hermana, quien sufrió algunas lesiones en el hombro. Él también presenta algunas lesiones en el hombro, sin embargo, quien se reporta un poquito con lesiones más de consideración es esta jovencita que se encuentra al interior ya de la ambulancia de Suma. Te comento que bueno, pues lo que nos comentan es que ya se dirigían al trabajo y pues ya sabemos que este tipo de percances vehiculares se dan sobre todo en horas pico, a veces llevamos prisa, sin embargo, bueno, pues afortunadamente se encuentran conscientes, ya llegaron aquí algunos familiares, aquí están ya amigos que se encuentran respaldándolos, así como también elementos de la policía municipal que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. También cabe destacar que ahí se encuentra el conductor de la unidad de transporte público. Y bueno, pues estamos aquí en espera de que las autoridades hagan las diligencias correspondientes al fin de esclarecer, bueno, pues quién tuvo la responsabilidad en este hecho de tránsito, Vale. Bueno, me imagino que está un poco complicado. Estamos viendo que hay dos carriles invadidos, únicamente se pasa por uno. Entonces, lo decías muy bien, es la hora pico, la hora en que hay mucho tránsito, así que el llamado a tener precaución y a tomar vías alternas mientras se libera la zona. Así es, Vale, te comento que las diligencias se están realizando en el carril de extrema derecha, también aquí se encuentra pues una ciclovía. Lo importante es circular con mucha precaución. Te recuerdo, estamos en Boulevard Carmelitas, a la altura del fraccionamiento Galaxia Castillotla. Vale, es la información al momento, regreso contigo al estudio, muy buen día. Buen día, gracias, Rocío. Con precaución, así se encuentra el Boulevard Carmelitas. Y no está de más decirlo, no es un bulevar para ir a exceso de velocidad. Siempre bájele. Me ha tocado ver que van a toda velocidad en el Boulevard Carmelitas y de repente se encuentran con el tope, el semáforo, el peatón que está cruzando. Con mucha, mucha precaución. Hay muchos fraccionamientos en esta zona y muchos peatones, e incluso también ciclistas. Está la ciclovía, entonces con mucho cuidado.